El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Hemos hablado sobre el tema de la estrategia. Todos debemos aplicar estrategias en nuestras vidas. De hecho, lo hacemos, a veces sin saber. Es necesario que tengamos un pensamiento más sistémico, más ordenado, que inclusive podamos identificar las estrategias que han sido exitosas para nosotros mismos. Saber por qué fueron exitosas y saber por qué en otras circunstancias no hemos sido exitosos. Eso también es importante saberlo, para identificar las conductas que no son convenientes o identificar las decisiones que no fueron convenientes. Es necesario también que cultivemos la capacidad de motivarnos. Y fíjense que hago énfasis en eso, motivarnos. A veces debemos motivarnos nosotros mismos, tener esa capacidad. No esperar porque alguien nos motive. Motivación no es tener ánimo, simplemente. Motivación es tener motivos. Sin propósito no hay ganas y, por supuesto, no hay estrategia. Por ejemplo, pasó con el mito histórico de El Dorado. El pensar en un tesoro impulsó la expansión del Imperio Español. Fíjense que, aunque fue una ilusión, esa motivación provocó un progreso, en el caso específico, del Imperio Español. Muchas veces la incertidumbre es la mejor excusa, yo diría que es la peor excusa, para no realizar una estrategia o para ser conformistas. Es necesario que tengamos anticipación, adaptación y acción. Son las respuestas ante lo incierto. Son las tres palancas de cualquier estrategia completa. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos.